Saludos, raza. Aquí estamos en Jiquilpan con nuestro buen amigo Rubén. ¿Cómo está, hermano? Aquí contentos de haber estado aquí en este gran evento, primera vez que estamos aquí en Michoacán, y contentos con todos los amigos, hermanos de IBKC y varios camaradas que vinieron de Los Ángeles y de otros países. Para la gente que no lo conoce, ¿a qué se dedica usted? Más que nada soy artesano, pintor, escultor y también antes que nada me dedicaba a cantar, escribir canciones, pero hoy en día me dedico más a hacer esculturas de American Bully. He visto su trabajo, he visto los modelos que ha hecho para personas en el evento de Guadalajara. Miré una foto de un perro grandote bien bonito que hizo. ¿Cuánto tardó para hacer eso? El proceso más o menos se tarda uno entre 30 a 40 días, dependiendo del modelo, porque hay que hacer la escultura en arcilla, hacer el molde y luego la pieza en fibra de vidrio y pintarla. Y entregársela, lógico, al ahora sí que al dueño del perro, que sea de su agrado. ¿Y dónde lo puede encontrar la gente que quiera? Yo estoy en Tonalá, Jalisco. Tengo una galería en Avenida Tonalteca 135, en pleno periférico, en pleno centro de Tonalá. Es muy fácil de llegar. Y ahí tengo mi galería. Estoy abierto todos los días del año. ¿Y cómo se le hizo el ambiente hoy en el evento? Muy bien, la verdad, mucha gente de allá de Jalisco nombraba de que iba a estar peligroso los accesos por Michoacán, pero al contrario, nos recibieron muy bien desde que veníamos en los accesos, nunca nos detuvieron, todo estuvo perfecto, aquí el ambiente estuvo muy bien, todo en compañía, y por lo visto todos los camaradas, la mayoría traía a su familia, señal de que no había peligro y de que todo estaba bien. Más bien eran voces de otras personas, pero el ambiente fue totalmente familiar y muy bueno el evento, que para hacer el primero, pienso que van a venir más con mayor auge con los hermanos de IBKC. Exactamente. Pues aparte del ambiente bully, ¿para qué más hace esculturas? Bueno, he hecho varias piezas, he hecho esculturas para algunas plazas, para algunos centros comerciales, elefantes, inclusive ahí en la plaza aquí en Guadalajara hice una escultura, también para el Centro Magno, un elefante tamaño normal en fibra de vidrio. He hecho muchísimas, más o menos un promedio de más de 1,000 esculturas diferentes, y de bullies nada más llevo 6. Pero de diferentes animales, como elefantes, jirafas, leones, entre todos los animales fácil, sumo más de 1,000 esculturas que he hecho con mi propia mano y de mi propia creación. Otra pregunta, ¿cómo fue que se introdujo al ambiente bully? Pues es un perro que me gustó mucho por la estética que tenía, por ser más masivo que el pitbull y un poco más tranquilo, y aparte porque es un perro que la mayoría de gente lo podemos tener, aunque es un perro algo costoso, pero creo que poco a poco nos vamos introduciendo cada día más, ir mejorando la raza, y esto va creciendo aquí en México cada día más, que vamos casi ya poquito a poquito alcanzando a los camaradas de Estados Unidos. Y la verdad que sí, la calidad aquí en México se ve que está evolucionando increíble, y pues poco a poco México está mostrando las ganas que le está echando con las cruzas y todo. Y un teléfono de la gente, ¿lo puede encontrar? Bueno, mi teléfono es 3690-7804, el taller de un servidor, y como les digo, mi galería está en Avenida Tonalteca 135, o mi Facebook, Rubén Jiménez Lara, y pueden ver todos mis trabajos. Claro, nada más meto ahí de bullies, de perros, pero tengo mucho más piezas, pero ahí estoy a sus órdenes para todos los hermanos que de otros países y los hermanos de IBKC. Muchas gracias, compa Rubén. Gracias. Fue un gusto conocerlo. Aquí estamos en Michoacán, hermanos. Para la gente que no vino, se lo perdieron. Saludos.